Hola, muy buenos días, mi gente por ahí, ¿cómo están? Saludos. Me desperté con el gorrión abajo porque soñé con Barack Obama. Lorenzo, no te estoy mintiendo, mira. Lo ves ahí, No sabe cómo le da la farola, pero está delicioso. Entonces, la sensación en mi sueño era de que acababa de arribar a Barack Obama. Me iba para la Casa de la Trova, que es un lugar que todo el mundo que me conoce sabe, a mí me gusta ir. Y me decían, vamos a ver a Sukusuku. Yo empezaba a bailar y el sueño se rompía, señores. Se acababa el sueño porque en un momento determinado que empezaba a bailar, chocaba con dos personas y las tumbaba. Yo me iba arriba de las personas. Esa sensación en la que yo me sentía en Barack Obama. Es un sinsabor porque me digo, wow, cuando llegue, ¿cómo podré ir? ¿Estarán las mismas personas tocando? Hay unos cuantos. Había anteriormente uno que se repetía dos veces en la semana. Es como tres grupos o cuatro grupos bien distribuidos en la Casa de la Trova, que cuando no estaban en la Casa de la Trova trabajaban en el patio, ahí al lado del Yunque Artex. Te hace sentir como que estás en casa o en tu ciudad. Estás disfrutando uno de los tantos lugares que disfrutabas y me sentí bien. Bien, pero incompleta ya cuando me desperté. Y más de la manera que lo hice, porque era como que yo tumbaba a alguien en la bailadera, en la gozadera. Me imagino que a lo mejor era bailando con Lorenzo Daniel y con los escándalos de New York, Cali María, alrededor, Elenita, con mi mamá. Yo creo que el paisaje de Baracoa se pondría muy, muy diferente si este grupo, este combo de personas llegara a ir allá. Reniel, Joel, Willy. Sería algo bastante cómico y bonito. Más todos los amigos que nos rodean ahí en las redes sociales, yo creo que sería perfecto. Soñar con estar en tu ciudad y poder tener a tus amistades cerca de ti. Wow. Hoy me preparé una tortillita con cebolla y jamonada. Normalmente me como dos huevos hervidos por la mañana. Y estoy evitando el pan hace más de 15 días, no puede ser un mes. A mí me encanta estirarme, señores. Una o dos veces a la mañana cuando me despierto me encanta estirarme. Y perdónense, en un momento determinado como que la vista se me va a fijar así, pues otro lugar. Pero es que me quedo como un vacío. Es como que yo vuelvo a repetir la imagen nuevamente en mi cabeza, no sé por qué será. De emociones que son buenas, que son negativas. Emociones que me hacen sentir en diferentes lugares o en diferentes momentos así de mi vida. Me hicieron sentir bien o mal. Y es como si tuviera la posibilidad de repetir el momento, que yo haría bien, que yo haría mal, o me dejo llevar por esa sensación que llega. Y es positiva. Es positiva porque bueno o mala te hace recordar. Y entonces tratar de mejorar para que no te vuelva a suceder las cosas o no sé, es algo diferente. Hoy es domingo. Hoy cumpleaños un primo mío que se dedica a cantar ahí en Baracoa. Y desde aquí quiero dejarle también felicidades para que él lo sepa. Tony, Caregua, besito. Vale la pena repetir. Las amistades se cuidan. Las amistades, yo digo que se echan en conserva. Las amistades, aunque no sean personas que no piensen igual que tú, pero tengan puntos en comunes, hay que protegerlas. Hasta que, bueno, deseen irse de tu vida.
Los buenos amigos hay que conservarlos, pero conservarlos para toda la vida. Hay muchas personas que vienen y se van. Yo creo que algo fundamental que debemos tener es la palabra. Respetar la palabra que damos y cumplirla. A menos, por supuesto, te cree una dificultad o un problema mayor. Si usted no tiene palabra que respetar y usted no se respeta, las personas no lo van a respetar. Si usted dice voy a hacer y puede hacerlo, no lo piense mucho para realizar la acción. Hágala. Y en ese sentido, este consejo va dirigido para muchas personas que dicen voy a hacer o voy a aquello. Al final todo el mundo es libre de hacer lo que le da la gana, pero cumple con tu palabra. Y cumple con las personas que te conocen y con aquellas que no te conocen. Otro consejo, rapidito. Da sin esperar nada a cambio. Lo que vayas a dar, dalo porque sí. Y ya. Que esa persona sea bendecida con lo que das. Pero trata de dar bien. No trates de dar mal porque sabemos que, yo digo, es como el péndulo oscilante. Das bien, retorna bien. Das mal y con la misma intensidad que das el mal, regresa a ti el mal. Entonces, mantente regalando lo mejor de ti. Lorenzo, con la boca llena no se habla, pero... Lorenzo, como yo estoy diciendo de dar, el último pedacito, mira. Se me cayó una cebolla. Es para ti. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Síguenos. Métele un comentario ahí, dale like, comparte. ¿Sí, por qué? No puedo decirte otra cosa. Yo soy Larimar Cuba. Larimar de Cuba. Y estoy en África. Así que mira, acompáñame. Nos vemos pronto.